¿Qué tal amigos, amigas? Vaya vídeo el de esta semana, el concilio de Nicea, la cuna del cristianismo, según algunos simpáticos comentaristas. De YouTube. Tengo que confesar que este vídeo eh, lo hago no solo porque me lo hayáis pedido en varias ocasiones, sino también porque quiero que sirva de respuesta a esas personas que eh, piensan que el cristianismo lo inventaron dos personas en el siglo IV, que todo lo de Nicea fue un montaje y que no pierden la ocasión para repetírmelo una y otra vez en el vídeo que hice ya en su momento hace ya bastantes añitos sobre Constantino y sobre si realmente el emperador inventó el cristianismo. Que ya sé que a los más mmm, radicales este vídeo pues no les servirá de nada, que seguirán RQR, porque en fin, esto es, esto es internet y esto es YouTube y así funciona, pero al menos yo me quedo tranquilo, ¿no? Con la satisfacción del deber cumplido, entre comillas. Así que, como siempre ocurre, en, aquí, como siempre hacemos aquí en, en Centro Ultrella, aquí está la información, lo que luego hagáis con ella, pues es asunto vuestro. Así que hoy vamos a hablar del cacareado concilio de Nicea del año 325, donde no se inventó el cristianismo. Y al que no le gusta, que se joda. Bienvenidos amigos y amigas al Centro Ultrella. Para entender el concilio de Nicea, hay que entender las causas que lo originaron. Eh, tenemos a los cristianos de principios del siglo IV que creían que Jesús había sido una imagen, en griego eikon, ¿no? de ahí viene icono. ¿no? Entonces Jesús había sido una imagen de lo divino y les había dado una vaga idea de cómo era el Dios completamente trascendente. También, estos cristianos estaban convencidos de que, a pesar de todo, habían entrado en una dimensión hasta entonces inexplorada de su propia humanidad que, en algún sentido, les permitía participar de la vida divina. Llamaron ceosis, es decir, deificación, a su experiencia cristiana. Como el Logos encarnado, ellos también se habían convertido en hijos de Dios, tal y como había explicado Pablo en Gálatas 4.45. Pero, debido al abismo, abierto entre el mundo natural y el mundo divino a partir de la doctrina de la creación ex nihilo, es decir, de la nada, ahora comprendían que no podían alcanzar ese mundo divino por su propio esfuerzo. Eso solo había ocurrido debido a una iniciativa divina. El Dios que había llamado a todas las cosas a la existencia había llenado ese inmenso vacío de algún modo cuando la palabra se hizo carne y estableció su morada entre nosotros, según el Evangelio, según Juan 1.14. Pero la pregunta, ¿quién era Jesús? Es decir, ¿en qué lado del abismo estaba el logos por el cual todo se hizo? Algunos cristianos argumentaban que debido a que, como dijo Juan, la palabra estaba con Dios desde el principio y a que en realidad era Dios, entonces Jesús, la palabra encarnada, pertenecía a la esfera divina. Pero otros señalaban que, puesto que se había convertido en un hombre y había sufrido una muerte atroz, compartía la fragilidad y la contingencia de la materia. Estas eran las dos posiciones enfrentadas. Y en el año 320 estalla en Alejandría un acalorado debate sobre estas cuestiones, un debate que se extendió por las iglesias de Egipto, Asia Menor y Siria. Parece que todo empezó con una discusión sobre el significado de las palabras de la sabiduría en el libro de los proverbios que los cristianos habían aplicado siempre a Cristo. Dice la sabiduría en Proverbios 8:22, Yahvé me creó primicia de su camino antes que sus obras más antiguas. Y continúa diciendo que ella, la sabiduría, ha sido el arquitecto de Dios, ha sido su agente de la creación. La polémica la encendió Arrio, un joven presbítero de Alejandría, atractivo y carismático, que afirmaba que este texto dejaba claro que la palabra y la sabiduría del Padre eran las criaturas primeras y más privilegiadas de Dios. Por tanto, también la palabra debía haber sido creada ex nihilo. Claro, esa afirmación de que la palabra, por lo tanto el Logos, por lo tanto el Verbo, por lo tanto el propio Jesús, había sido creado, eso no lo podía dejar pasar su obispo Alejandro. Pero claro, al mismo tiempo era muy difícil de refutar, ¿no? ¿Cómo pudo Jesús haber sido Dios de la misma manera que Dios Padre sin comprometer el monoteísmo? Ojo, Arrio no negaba la divinidad de Jesús, de hecho le llama Dios Fuerte y Dios Pleno. Lo que sostenía es que era blasfemo pensar que Jesús era divino por naturaleza. Jesús había dicho de un modo explícito en las escrituras, que el Padre era mayor que Él. Claro, Alejandro y sobre todo su brillante y joven ayudante, el presbítero Atanasio, que acabaría efectivamente eh, sustituyéndole, comprendieron los dos de inmediato que no se trataba de simples detalles teológicos, sino que Arrio estaba planteando cuestiones vitales sobre la naturaleza de Dios que señalaban una ambigüedad en la visión alejandrina de Cristo que tenía que ser aclarada. Entonces, para Arrio... El logo se convertía de esta manera en el prototipo del ser humano perfeccionado. Si los cristianos imitaban su kenosis, su, su vaciamiento incondicional, ¿no? el vaciamiento de sí mismos, entonces también ellos podían llegar a ser hijos de Dios, también ellos podían llegar a ser divinos. Y cuidado, no pensemos que este debate estaba limitado a una camarilla de expertos eruditos. Arrio, que entre otras cosas era un experto propagandista, le puso música. A sus ideas y comenzó a difundirlas, y parece que no pasó demasiado tiempo antes de que se cantasen canciones populares que proclamaban que el Padre era Dios por naturaleza y había dado vida y ser al Hijo, que no era coeterno con el Padre ni creado, y en los ambientes más populares se debatía con pasión sobre si el Hijo había sido creado de la nada, sobre la distinción entre el creador y su creación o si el Padre era superior al Hijo. Pronto la controversia se había extendido a las iglesias de Asia Menor y de Siria y se discutía esta cuestión con el mismo entusiasmo que hoy se discute sobre fútbol, porque estaba afectando al núcleo de la propia experiencia cristiana. En el pasado se habían cambiado con frecuencia los credos y las explicaciones de la fe para hacer frente a las necesidades pastorales y esta crisis arriana mostraba que probablemente tendrían que cambiar de nuevo. Durante siglos el arrianismo se convirtió en sinónimo de herejía, pero en aquel momento no había ninguna postura oficial ortodoxa y nadie sabía quién tenía razón, si Arrio o Atanasio. Arrio estaba ansioso por salvaguardar la trascendencia de Dios. ¿no? Dios era único, el único no engendrado, el único eterno, el único sin principio, el único verdadero, el único inmortal, el único sabio, el único bueno. Su poder era tan abrumador que tuvo que ser mediado por el logos en la creación porque las frágiles criaturas no podían soportar ser creadas por la mano absoluta del no originado. El Dios inmenso y todopoderoso no podía verosímilmente haber estado en el hombre Jesús. Para Harry eso sería como embutir una ballena en una lata de sardinas o una montaña meterla en una caja. Por su parte, Atanasio quería salvaguardar la práctica litúrgica de la iglesia, que se refería generalmente, aunque es verdad que de manera bastante imprecisa, a Jesús como divino. Claro, si los sarrianos, argumentaba Atanasio, creía realmente que Cristo era una simple criatura, ¿acaso no estaban cometiendo pecado de idolatría cuando le adoraban? Como Arrio, Atanasio había aceptado la reciente doctrina de la creación ex nihilo, pero afirmaba que Arrio no había entendido todas sus consecuencias. Esa creación ex nihilo había revelado una incompatibilidad completa entre el ser y las criaturas que procedían de la nada. Las únicas cosas que podíamos conocer por medio de nuestra razón natural, sin ayuda, eran los objetos del mundo material, que no nos dicen nada sobre Dios. Decía Atanasio que, nuestra mente, nuestro cerebro, estaba preparado para reconocer sólo las realidades finitas creadas ex nihilo, y por eso no teníamos ninguna idea de cómo era la sustancia, en griego usía, del Dios increado. Además, puesto que el ser y el no ser no tenían absolutamente nada en común, era imposible hablar en términos humanos sobre el logos, el agente de la creación por el que todas las cosas fueron hechas. Para Atanasio, Jesús no había estado asociado a un ser muy grande y poderoso, como los arrianos parecían imaginar, sino que todo lo que se podía decir era que había en Jesús una trascendencia incomprensible que era enteramente distinta de cualquier aspecto de la experiencia humana. Pues la relación entre el Dios incognoscible y el Logos encarnado que había traído todas las cosas a la existencia debía, por tanto, ser enteramente diferente de la relación entre dos seres creados. Si, como los arrianos, simplemente se pensaba en Dios como otro ser fuera mayor y mejor que nosotros, daba igual, entonces era del todo imposible para Dios hacerse humano. Era solo porque no teníamos ninguna idea sobre lo que era Dios, por lo que podíamos decir que Dios había estado en el hombre Jesús. Era también imposible decir que la sustancia de Dios no estaba en Cristo, porque no podíamos identificar la usía, la sustancia de Dios. Estaba por completo fuera de nuestro alcance y en consecuencia no sabíamos lo que estábamos negando. Entonces, los cristianos no habrían podido experimentar la deificación, ¿no? la ceosis, ni siquiera imaginar al Dios incognoscible, a menos que Dios, de alguna manera insondable, hubiera tomado la iniciativa y entrado en el reino de las frágiles criaturas. Atanasio escribió en su tratado sobre la encarnación, la palabra se hizo humana para que nosotros pudiéramos llegar a ser divinos, se reveló a sí mismo a través de un cuerpo para que nosotros pudiéramos recibir una idea del Padre invisible. Entonces, para Atanasio, cuando mirábamos al hombre Jesús, teníamos entonces un atisbo parcial del que de otro modo sería un Dios incognoscible. Y el Espíritu de Dios, una presencia inmanente en nosotros, nos permitía reconocerlo. Claro, el problema era evidente. Cristo, la palabra, tenía que pertenecer al mundo de lo divino, que en el siglo IV había pasado a ser un ámbito casi exclusivo de Dios, o al orden frágil de lo creado. Y Arrio y Atanasio situaron a Cristo en las partes opuestas de ese nuevo abismo. Atanasio lo colocó en el mundo divino y Arrio lo colocó en el mundo de lo creado. Arrio creía apasionadamente que los cristianos habían sido salvados y hechos divinos, partícipes o copartícipes de la naturaleza de Dios, y eso solo era posible porque Jesús había abierto el camino para ello. Entonces, Jesús había vivido una vida plenamente humana y había obedecido a Dios incluso hasta la muerte en la cruz, como dice Pablo. A causa de esa obediencia hasta la muerte, Dios le exaltó a un estado especialmente elevado y le dio el título de Señor. Si Jesús no hubiera sido un ser humano, no habría quedado ninguna esperanza de salvación. Si hubiera sido Dios por naturaleza, no habría habido nada meritorio en su vida, ni nada que los hombres pudieran imitar. Entonces, al contemplar la vida de Cristo, su filiación completamente obediente es como los cristianos, decía Arrio, pueden llegar a ser, en sus palabras, inalterables e invariables criaturas perfectas de Dios. Por otro lado, Atanasio tenía una visión bastante menos optimista de la capacidad del hombre para llegar a ser Dios. Atanasio veía al género humano como algo intrínsecamente frágil. ¿no? Hemos surgido de la nada y volvemos a la nada cuando hemos pecado. Entonces el hombre solo puede evitar la aniquilación si participa de Dios a través de su logos porque solo Dios es perfecto. Entonces si el logos hubiera sido una criatura vulnerable no habría sido capaz de salvar al género humano de la extinción. Entonces, el Logos se hizo carne para dar la vida, descendió al mundo material de la muerte y la corrupción para hacer posible que compartiéramos la impasibilidad y la inmortalidad de Dios. Pero esta salvación habría sido imposible, decía Atanasio, si el Logos hubiera sido una criatura frágil que pudiera regresar a la nada. Entonces, solo quien creó el mundo podía salvarnos, y esto significa que Cristo, el Logos hecho carne, tenía que ser de la misma naturaleza que el padre. Entonces, Atanasio elaboró esta línea de argumentación diciendo que el logos joánico, el hijo, debía ser necesariamente consustancial al padre, porque solo un dios encarnado habría podido retomar al hombre caído de su condición primordial de imagen de Dios. El hombre murió verdaderamente a causa del pecado de Adán, dice Atanasio. De otro modo, la advertencia de Dios, según la cual el gustar el fruto prohibido habría traído la muerte, pues se habría demostrado como una amenaza vacía. Y cuando la imagen de Dios habría muerto en el hombre, se hacía necesario un hombre que fuera Dios para retornarla a su estado primitivo. Pues la concepción de la vida divina del hombre perdida en Adán y recuperada en Cristo, propia de Atanasio y de hecho de todo el Oriente cristiano es decididamente realista. La palabra de Dios se ha hecho hombre, escribe Atanasio, para que el hombre pueda llegar a hacerse Dios. Entonces este es su restringido razonamiento. Si Dios no se hubiera hecho hombre, el hombre no podría llegar a ser Dios. El concepto de una deificación participada, entendida como el destino sobrenatural, existencial de la naturaleza humana, está tan profundamente enraizada en la teología espiritual de todo el Oriente en la época de Atanasio que él la puede convertir en la premisa principal de su argumentación para demostrar la plena divinidad del divinizador, que es el Redentor. Por supuesto que Dios habría podido cancelar la culpa del hombre simplemente perdonando, con un gesto de magnanimidad, sin necesidad de la encarnación del Hijo consustancial. Pero la corrupción del hombre entonces habría permanecido, la imagen divina no habría sido restaurada, que es lo que realmente le preocupaba a Atanasio. Entonces la idea occidental moderna, según la cual Dios disfruta de la perfecta libertad de restaurar, de retornar el estado primitivo del hombre, ¿no? de traerlo a su condición original mediante una especie de amnistía general, sin necesidad de un Salvador divino que diera completa satisfacción por la ofensa, habría herido tan tanto a Atanasio como a sus adversarios por su antropomorfismo y su legalismo, ¿no? Porque. ¿acaso Dios concede la amnistía como un monarca terrenal ofendido, que se digna a perdonar en lugar de castigar? Y la caída no era antes de nada una ofensa, una cuestión jurídica que podía ser perdonada, o no era acaso la privación de una realidad, ¿no? de la imagen de Dios en el hombre la imagen de Dios, una entidad real, era parte integrante de la concreta creación del hombre en la gracia y era vida auténticamente divina. Una vez perdida, se hacía necesario que fuera reconstituida por medio de una nueva creación en un hombre que fuera Dios. Este es el argumento de Atanasio contra los arrianos lo que llegó a ser la ortodoxia de Nicea. Claro, la polémica llegó a encenderse tanto que el emperador Constantino, que no tenía ningún tipo de comprensión de estos problemas, decide intervenir y convoca un sínodo en Nicea, en la actual Turquía, el 20 de mayo del año 325 para resolver este problema. Ya hemos dicho que por entonces no había una doctrina ortodoxa oficial y no había manera segura de saber por qué o ni siquiera si Arrio estaba equivocado. En sus afirmaciones no había nada nuevo, porque Orígenes, a quien ambas partes tenían en gran estima, Orígenes de Alejandría, ya había planteado una doctrina parecida. Pero es verdad que el clima intelectual había cambiado en Alejandría desde la época de Orígenes, y los cristianos ya no estaban convencidos de que pudiesen compaginar con éxito el dios de Platón con el dios de la Biblia. Con todo, eran muy pocos los obispos que parecían dispuestos a compartir la cristología de Atanasio, y la mayoría mantenía una posición intermedia entre Atanasio y Arrio. A pesar de todo, Atanasio se las arregló para imponer sus ideas a los delegados, y como tenía totalmente de su parte al emperador, junto con, además, uno de los que de los promotores del concilio de Nicea, ¿no? quien recomendó realmente a Constantino que interviniese, era Osio de Córdoba, ¿no? su, su consultor ¿no? en asuntos cristianos, el obispo Osio de Córdoba, también, por supuesto, completamente eh, fiel a las doctrinas de Atanasio. ¿no? Pues entonces, por todo esto, el concilio hizo pública una declaración de que Cristo, la palabra, no había sido creado, sino que había sido engendrado de manera inefable, indescriptible, de la usía del Padre, no de la nada como todo lo demás. Entonces esta afirmación nicena se acabó convirtiendo en credo que hizo de la creación ex nihilo por primera vez una doctrina cristiana oficial, insistiendo en que Cristo no era una simple criatura, sino que el Creador y el Redentor eran uno. Claro, esta manifestación de consenso agradó a Constantino, que, insisto, no entendía de cuestiones teológicas, pero a pesar de que todos los presentes, excepto Arrio y dos colegas, firmaron la declaración, en realidad no hubo unanimidad en Nicea, porque después del concilio los obispos volvieron a sus diócesis a enseñar exactamente lo mismo que habían enseñado antes y la crisis arriana se prolongó durante años. Harry y sus partidarios resistieron y consiguieron incluso recuperar el favor del propio constantino que de hecho a su muerte fue bautizado por un obispo arriano es decir murió siendo un cristiano arriano Mientras que, por otra parte, Atanasio fue exiliado hasta cinco veces, porque resultaba muy difícil adherirse a su credo y ese intento de imponer una creencia uniforme a los obispos y a los fieles fue contraproducente. Nicea llevó a otros 50 años de acritud, divisiones, deliberaciones conciliares e incluso de violencia en el momento en el que la ortodoxia del credo se politizó. El concilio de Nicea se convertiría finalmente en símbolo de la ortodoxia, pero pasarían siglos antes de que la fórmula de Atanasio se replanteara de una manera que los cristianos estuviesen dispuestos a aceptar y ni siquiera entonces hubo ninguna uniformidad. Pero los cristianos orientales y los occidentales interpretarían la encarnación de formas muy diferentes, pero eso ya es otra historia. Pero insisto, para un profano en estas materias, estos argumentos teológicos, estas triquiñuelas de pensamiento y demás, parecen una total pérdida de tiempo, ya que, en el fondo, nadie puede probar nada de modo definitivo, ni en un sentido ni en otro, y la polémica solamente estaba sirviendo como causa de división. Pero para los participantes, no se trataba ni mucho menos de un debate árido, sino que estaba en juego la naturaleza misma de la experiencia cristiana. Entonces Arrio, Atanasio y unos años más tarde Marcelo, obispo de Ancira y amigo de Atanasio, todos ellos estaban convencidos de que con Jesús había llegado al mundo algo nuevo y ellos estaban luchando por articular esa experiencia en símbolos conceptuales para explicársela a sí mismos y a los demás. Entonces las palabras solo podían servir como símbolos porque las realidades a las que se referían eran inefables. Por desgracia, Nicea fue el ejemplo de que en el cristianismo estaba creciendo la intolerancia dogmática que finalmente hizo que la adopción de los símbolos correctos u ortodoxos fuese decisiva y obligatoria. Entonces, esta obsesión doctrinal, que es exclusiva del cristianismo, pudo fácilmente llevar a una confusión entre el símbolo humano y la realidad divina cristianismo ha sido siempre una religión paradójica, porque la poderosa experiencia religiosa de los primeros cristianos superó las objeciones ideológicas que se planteaban ante el escándalo de un Mesías crucificado. En Nicea, la iglesia optó por la paradoja de la encarnación, a pesar de que en apariencia era incompatible con el monoteísmo. Entonces, el cristianismo occidental y el oriental siguieron abonando este campo de la paradoja con muy fértiles e interesantes planteamientos. En resumen, podemos decir que el emperador Constantino vio con malos ojos que la religión que él había escogido como aglutinante de las diversas poblaciones del imperio se viese envuelta en disensiones, lo que era un ataque directo a su propósito de unidad. Así que por ello, apoyado por Osio de Córdoba, insisto, consejero en temas de cristianismo, de religión cristiana, y enemigo acérrimo de las tesis arrianas, y también por el entonces obispo de Roma Silvestre, Constantino convocó el primer concilio ecuménico, es decir, de todo el imperio, y lo convocó en Oriente porque era allí donde todos estaban revolucionados con las tesis de arrio. Por eso en ningún momento... Y aquí respondemos a esta pregunta de, ¿en el concilio de Nicea se declararon las escrituras canónicas con manipulación y demás? No, en ningún momento se planteó la creación de un canon de escrituras, ya que todas las iglesias venían manejando más o menos las mismas desde finales del siglo II. Así que no, el motivo de la convocatoria del concilio de Nicea fue encontrar una fórmula dogmática que salvase la tradición sobre la consustancialidad divina de Cristo y acallase a los heterodoxos. Un plan que, como hemos visto, salió regular. Por eso, el credo niceno solo se explica si se tiene en cuenta el trasfondo del pensamiento de Arrio, porque es contra el que va a dirigir. Y los obispos orientales, casi todos ellos seguidores de las tesis de orígenes, votaron sin embargo a favor de unas tesis que no eran del todo las suyas. ¿no? Esta de, Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, es decir, procedente de la misma esencia del Padre, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, en griego homousios, de la misma naturaleza que el Padre. Y era una declaración, el credo niceno famoso, que terminaba con el siguiente anatema: Los que dicen que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía y que antes de ser creado no existía, o los que afirman que pasó a existir desde el no ser, o sostienen que llegó al ser a partir de otra sustancia o hipóstasis diferente a la del Padre, o que el Hijo de Dios está sujeto a cambios o mutaciones, a esas personas las condena la Iglesia católica y apostólica. Como vemos, la sección dogmática del concilio de Nicea iba dirigida directamente contra Arrio, pero como hemos visto sirvió de poco. Mientras que en Oriente se creó una relativa paz que enseguida dio paso a más problemas, en Occidente el resultado del concilio de Nicea pasó casi desapercibido. Así que, como vemos, no hay nada en toda esta historia que coincida con las tesis de una invención del cristianismo en Nicea. Entonces, ¿de dónde sale esa idea? Bueno... Actualmente estamos tan acostumbrados al feroz enfrentamiento entre ciencia y religión que solemos pasar por alto algunas cosas, como por ejemplo que a finales del siglo XIX la mayoría de los hombres de iglesia respetaban la ciencia, aún no habían apreciado hasta qué punto el darwinismo había socavado la teología natural en la que basaban su creencia. En aquella época no fueron los religiosos los que alimentaron el antagonismo entre ambas disciplinas, sino los defensores de la ciencia. La mayoría de los científicos no tenía ningún interés en arremeter contra la religión, se contentaban con seguir tranquilamente sus investigaciones y solamente hacían objeciones cuando los teólogos intentaban entrometerse. Pero fueron los divulgadores de Darwin quienes llevaron adelante la ofensiva de una cruzada antirreligiosa. Durante las últimas décadas del siglo XIX, Karl Vogt, Ludwig Büchner y Ernst Haeckel recorrieron Europa dando conferencias con entusiasmo a auditorios repletos. Vogt era un buen científico, aunque algunos de sus colegas estimaban que llegaba a sus conclusiones de forma demasiado apresurada, pero era tan vehementemente anticlerical que, cuando discutía sobre religión, perdía toda perspectiva. Su método era presentar la fe de la forma más simplista posible, lanzando fieras invectivas contra el mito del arca de Noé, por ejemplo, como si eso constituyera un impedimento real al avance científico, dedicándose luego, con un derroche desproporcionado de tiempo y energía, a atacar al hombre de paja que había creado. Entonces, cuando volvían la atención hacia la religión, los tres científicos fueron propensos a apartarse de la precisión que caracterizaba su análisis de la ciencia, y de ahí que su crítica estuviera deslucida por generalizaciones desmedidas. Tanto es así que cuando el filósofo Friedrich Paulsen leyó el bestseller de Haeckel, titulado El Enigma del Universo, dijo que se avergonzaba de pensar que lo había escrito un investigador alemán en el país de la erudición. Entonces fue Heckel quien afirmó por primera vez que en el concilio de Nicea los obispos habían compilado el Nuevo Testamento, eligiendo al azar cuatro evangelios entre un montón de documentos falsificados, una información que había sacado de un panfleto inglés especialmente injurioso. Incluso daba equivocada la fecha de Nicea. Los actuales negacionistas de la historia del cristianismo primitivo corrigen el dato de la fecha del concilio, pero por algún motivo siguen manteniendo el resto de ideas igualmente equivocadas de Hegel. ¿Se debe también a un vehemente anticlericalismo? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que cuando Hegel hablaba de ciencia era cuidadoso, metódico y reverente, pero ninguna de estas cualidades se dejaba traslucir cuando escribía sobre religión. Entonces es una auténtica lástima porque por su capacidad podría haber aportado cuestiones muy interesantes si se hubiera molestado mínimamente en estudiarla. Por lo tanto, y con esto termino, en Nicea no se inventaron ni el cristianismo, ni la Iglesia Católica, ni tampoco se eligieron cuatro evangelios como canónicos. Esas afirmaciones son simplemente falsas. En Nicea no se elige ningún canon porque no era la finalidad del concilio. Su propósito, como hemos visto, era responder a la doctrina arriana sobre la naturaleza divina y la misión de Cristo. Y eso se puede ver en las disposiciones del Credo Niceno, en las conclusiones a las que llega, que están disponibles en Internet. Ya desde mucho antes de Nicea los canónicos estaban siendo preferidos por las distintas comunidades cristianas frente a otros evangelios, y esto lo sabemos por Marción del Ponto que, sin entrar en disputas teológicas, entre el 130 y el 140, descarta Marcos, Mateo y Juan y solo se queda con Lucas, lo que indica que ya en esa época los cuatro canónicos eran los evangelios generalmente usados en las distintas comunidades. Otra cuestión, orígenes de Alejandría a principios del siglo III ya nombra como preferentes 24 libros, entre ellos los 4 evangelios canónicos, de los 27 que terminaron por conformar el Nuevo Testamento. Por otra parte, Atanasio de Alejandría en el 387 es el primero que utiliza la palabra canonicidad de los escritos, pero no hace absolutamente ninguna referencia ni mención a que se hubieran acordado en Nicea, ni escritores anteriores o posteriores a él hacen ninguna mención de la presunta elección del canon en Nicea. Por lo tanto, no, en Nicea no se debatió sobre el canon, sino sobre las doctrinas del arrianismo acerca de la naturaleza del Cristo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Vaya paliza, <laughs> vaya turra os he dado, pero es realmente apasionante ver cómo la doctrina cristiana va evolucionando desde mediados y finales del siglo I en adelante hasta hoy que se sigue construyendo el cristianismo. Entonces, ya sé que este vídeo no convencerá a los enemigos del cristianismo por sistema, pero confío en que sí a aportar algo de luz a lo que fue Nicea y a la historia de la religión más extendida en el mundo. Así que, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado no haberme hecho demasiado pesado. He intentado eh, traducir un poquito el, el, el idioma teológico de Atanasio y de Arrio. No sé si lo habré conseguido, espero que sí. Eh, si os ha quedado alguna duda y puedo responderla, dejádmelo por favor en los comentarios. Estoy a vuestra disposición. Y eh, nada, como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más. Cuidaos mucho y Ultrella.